Uno de los puntos claves ahora que se acercan las vacaciones de medio periodo es evitar la deserción estudiantil en los centros educativos. Bajo este concepto, en la Dirección Regional de Pérez Celedón tienen claro que la clave está en darle mejores espacios a los estudiantes, instalaciones cómodas que los hagan estar a gusto y así incentivarlos a permanecer en las aulas. Principalmente en algunos centros educativos como la costa, que tiene sus particularidades, los colegios nocturnos y las modalidades nocturnas. Estamos trabajando en ello para que los estudiantes tengan éxito escolar o éxito educativo. Y para que un estudiante tenga éxito se requieren muchas condiciones. La infraestructura es uno de esos componentes fundamentales, que los muchachos tengan un sitio bonito, agradable, que se sientan bien, que les motive a estudiar, para que puedan así salir adelante. Los colegios y escuelas que se ubican en las costas son los más propensos a sufrir deserción escolar, pues la economía se basa en gran parte al turismo y pesca, y por ende en temporada baja suelen darse migraciones de familias. Toca un punto fundamental en materia vulnerable, particularmente este sector de la costa. Este colegio históricamente ha tenido altas tasas de deserción, altísimas tasas de deserción, porque la historia es bastante larga, trato de sintetizarla. La baja escolaridad en la población, la falta de recursos en la población, una población de pronto que es transitoria, una población que depende del turismo de la zona, en época baja tiene que emigrar. Entonces eso nos provoca, entre otras cosas, la deserción. Y como usted lo manifiesta muy, muy atinadamente, en la medida en que el Liceo La Ubita sea un atractivo para los estudiantes, los vamos a tener aquí. Una de las claves es el contar con el apoyo de los padres de familia. En Osta, específicamente en el Liceo La Ubita, ese apoyo es una realidad, según comenta su propio director. Yo quiero que esto quede a memoria. Tenemos unos padres de familia comprometidos. Hace poco tuvimos una reunión con ellos y les explicamos acerca de situaciones que no cubrió la primera parte. Aquí hubo una inversión de más de 150 millones de colones, pero había mucho por hacer y aún falta mucho por hacer. Entonces hay un compromiso latente de los padres de familia de decir, estamos con ustedes, es por nuestros hijos. De pronto nosotros somos transitorios como directores, ¿verdad? Un par de años y estamos fuera, si Dios lo permite, tal vez ya jubilados. Pero queremos dejar un legado, queremos que se escriba un antes y un después y que se establezca el Liceo de La Ubita como un colegio mentor. Dentro de los proyectos que buscan implementar en la Dirección Regional de Pérez Celedón está brindar alimentación a quienes estudien de noche, pues muchos abandonan las aulas ante los problemas de este tipo, ya que la mayoría viene de trabajar y en ocasiones la economía no da para comprar alimentación. Y estamos procurando en la medida de lo posible que eso sea así una realidad. Por ejemplo, una de las estrategias que tenemos acá en el nivel regional es brindarle alimentación a los colegios nocturnos y las modalidades nocturnas, que nunca se había logrado. Actualmente en Pérez Celedón estamos logrando alimentación para los muchachos de los colegios nocturnos, de los INDEA, inclusive nos faltan los marcotulios, pero por ahí vamos también. En el Liceo La Ubita los índices de deserción rondan los 30 estudiantes por año.